Iniciamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Soy Alejandro Linarte junto con José Noveve y estos somos Simples Mortales. Hoy tenemos un programa especial, creo que un programa de esos estilo cultural. No hemos llegado a una parte de promover, creo que somos promotores de la cultura. Promotores culturales, ¿verdad? Hemos promovido a otros artistas. Como Rafa Lover. Promovemos a Bad Bunny, imagínate, que no puede decir que es un artista, pero lo promueve la gente, lo escuchamos en la radio. Tenemos que escuchar unas rutas, tenemos que escuchar ese tipo de artistas y no escuchamos a los nuestros, no escuchamos a los artistas que están produciendo nuestro país. Y hay jóvenes talentosos en todo Nicaragua. Yo creo que el arte es una cosa que se lleva en la sangre, pero si se cultiva, se puede llegar a trascender, ¿no? Esa es la idea. Así es. Tenemos un joven que se parece bastante a una artista mexicana, Flor Amargo, ese que por allá, pero cuando andaba el pelo largo. Un joven talentoso con un estilo de flow, con lo que se está viviendo ahora en América Latina, que está presionando a todos los géneros reggaetoneros, géneros urbanos, como es el corrido tumbado. Tiene un flow así de corrido tumbado. Nuestro amigo Leandro Ortiz, así es. Sí. Ortiz con nosotros. Un aplauso a Leandro. De hecho, tenés nombre de artista, Leandro. Leandro. Oh, sí, mucho sí, gusto. Sí, sí. ¿Te imaginas clase de esto? Leandro y Alejandro. Leandro y Alejandro. En concierto. Parece seleccionado argentino. Ajá. Leandro Ortiz. ¿Un rock pop ahí? Claro, claro. Te felicito. Hemos estado consumiendo tu música, ¿verdad? Durante el tiempo de preparación de este podcast. En lo personal, me encanta tener un aura, ¿verdad? A lo que yo fui en esos momentos. Estoy viendo mi pasado, o sea, ahorita. Te mirás vos ahí hace cuántos años. Hace unos 10 años más o menos. Hace poco. El maestro tiene 18. ¿Cuántos años tenés? 18, ya cumplidito, pues cumplidito. 18 años, ya tenés cédula. Ya tenemos cédula y ya. ¿Ya andás en moto? No, todavía ando en bicicleta. ¿En caponera? Sí. ¿Cuántas pensiones debes? Alimenticias. No, cero. Ah, ok, estamos bien. ¿Vivís con tus papás? Sí, con mi papá y mi mamá. ¿Estás estudiando? Estudiando. ¿Qué estudias? Inglés. Inglés. Oye, todos los que están viniendo aquí son bilingües, la mayor parte, ¿no? Sí, hemos sí. tenido de artistas, cantantes urbanos con música ahí de track, no sé, con fusiones de inglés y todo. Excelente. Es por lo que vos no hablas inglés, ¿no? Correcto, ¿verdad? Aquí la entrevista la podemos hacer en inglés sin ningún problema, pero no problema hoy no. Este. Dale. Te agradecemos, Leandro, por haber venido, ¿verdad? Y por compartir tu talento con la gente que nos mira a través de las redes sociales. Obviamente queremos hablar de vos y queremos hablar de tu música, ¿verdad? Ya nos contaste que tenés 18 años, decinos de dónde sos, o decirle a la gente... Originario de Diriamba, somos de Diriamba, 100% de Diriamba, ¿eh? Sos 100% de Diriamba, comés gallo pinto y derrotás pollo. Sí, no, esos son los de Granada. Pero esos no son los de Granada. De Granada. Ah, mentira. Un saludo a la gente de Diriamba, yo estudié en Diriamba, como te comenté. Contanos, ¿dónde estudiaste vos? Pues estudié... Hace 2 años, terminamos ya la secundaria y todo eso en la Academia de Santa María. Ah, okay. ¿Y cómo es la secundaria ahora? ¿Cómo es la secundaria? La secundaria nosotros, me acuerdo que era sin teléfono, no teníamos tanto teléfono, pero era una cosa de, vivíamos una secundaria de jodera, podríamos decir, de comunicación, de grupo, de jugar el conejo de la suerte, de jugar me voy al hoyo. ¿Ustedes qué hacían en secundaria? ¿Qué hacían? Además de estudiar, porque es importante que estudien, ¿no? Lo que yo recuerdo, te voy a hacer la verdad, pues. ¿Jugaste con los chavales o solo pasaban jugando Free Fire? No, ni llevaba celular a esos tiempos de la escuela, ni llevaba todavía celular yo. Pero nada, si nada. Hace poquito, si tenés, hace 2 años saliste la... Para que mire, no llevamos nada. ¿Pero no llevabas porque era prohibido o porque te gustaba ir a estudiar? No, me gustaba más pasar el tiempo ahí. Ah, pasar el tiempo ahí. ¿Sos un chaval único? A la antigua. No, a la antigua. Fíjate que en el colegio yo no tuve teléfono, ¿verdad? Nada, Solamente... Bueno, sí. Bueno, vos estudiaste en el colegio como 15 años antes que yo. Mío, más o menos. No, es que yo te voy a decir, yo repetí primer año como 4 veces. ¿Te gustaba tanto el colegio? Me gustaba mucho. Te gustaba tanto el colegio que no quería salir. ¿Y vos qué tal fuiste? ¿De secundaria? ¿Fuiste estudiante sobresaliente, medio o pasaba ahí arrastrado? No. Pasábamos 50-50, te diría. 50-50, ni mal ni bien. O sea, 50-50 me suena de que... ¿Y el otro 50 cómo lo...? No, el otro 50 cantando, o sea, en pero, actos, cantando en los actos. Ya. Ese es el truco. Mira, el otro 50 lo hacía cantando en el acto, ¿verdad? En el matutino. Bailando en los días feriados y saliendo en la banda de guerra. En la banda de guerra no, te dan 20 ahí, puntos. Ahí no salimos, bueno, cuando estudiamos nosotros era un poco estricto que si llegabas con los zapatos sucios no nos dejaban entrar.
o si llegabas sin uniforme, o también a veces te... Había un montón de cosas. ¿José? Y me ponían a cantar a mí el himno cuando llegaba tarde también. ¿Nunca te pasaron a cantar el himno vos? No, porque yo siempre llegaba temprano. Yo llegaba tarde, no, yo siempre he llegado tarde. José, tarde. ¿Alguna vez llegaste vestido de mujer al colegio? No, loco. Ah, okay. Bueno, hacía teatro, pero me tocaba igual como la parte cultural, como cuando sos bailar, cultural, me tocaba hacer teatro, hacer sociodrama. Entonces las profesoras, José, mire, haga esto. Entonces, creo que a vos te tocaba igual, te tocaba estar ahí en una actividad cultural. Día de las Madres, vas a cantar vos. Sí, así me tocaba, con un amigo ahí nos poníamos. Y hacíamos lo que más expertos, ¿no? Expertos estos brothers en Purísima, me imagino. Vos sos los expertos en Purísima, sí, andar cantando. Es bonito porque generalmente en el colegio es nuestro primer acercamiento cultural, ¿verdad? Sí, si el colegio, sí, por ejemplo, se preocupa por enseñarte acerca de los cantautores, o no tanto los cantautores, sino de la cultura en general de Nicaragua, uno lo va adoptando y eventualmente en los actos cívicos, ahí es donde vamos aprendiendo y damos nuestras primeras cantada, ¿verdad? Igual que vos, ¿verdad? A mí me tocó en algunos actos cívicos pues tocar y creo que eso me ayudó a desinhibirme un poco en el escenario. ¿Qué tal te fue a vos? ¿Cuándo empezaste a cantar por primera vez? Agarraste esa guitarra y dije, yo me tiro ahorita una de José José, el Día de las Madres. La primera vez que toqué la guitarra fue a los 13 años. A los 13 años iniciamos por pura curiosidad porque tengo un bisabuelo también que toca la guitarra, ¿eh? Normal. Yo me ponía y pues me dio curiosidad. A los 13 años entonces comencé porque cerca de él vivía un señor que enseñaba guitarra. Le fui 13 semanas y después me metí ya porque me gustó. Hay bastantes músicos en Diriamba. Creo que hay una gran parte de los grupos, el grupo Fuego, están, que es una escuela de músicos que andaba Yasser, que anduvo en Costa Azul. Es una gran escuela de músicos. En Carazo en general, ¿verdad? Porque Carazo también, casi tiene toda la mayor parte de los grupos de Chinamo. Porque en San Marcos están los muchachos de... De Fusión 4. De Fusión 4, que tienen años. Quinotepe está Costa Azul, también está Grupo Impacto. Hay un montón de grupos. Villa Libre también, es Villa Libre de Quinotepe. Hay muchos artistas en esta zona. Pero no todos, están todos metidos en Chinamo y ahí está rock, ¿no? Está, creo que hay un grupo también de rock. Pero es que Diriamba, aparte de ser, ¿verdad?, la cuna del fútbol en Nicaragua, también es uno de los grandes representantes a nivel cultural. Pues recordemos que de ahí sale nuestra obra de teatro por excelencia, que es el Que es de Masaya, pues, pero... El huehue. No, oye, hay una disputa en eso. ¿Es de Masaya o es de Diriamba? Pero no lo vamos a meter en problema en eso. Nosotros no queremos hablar de eso. Oye, te iba a decir, ¿cuál fue tu primera canción que vos cantaste en un acto? No, me pasó. Lo hice mal, te digo. No fue la primera vez, pero ya era una de tantas, pues. Tal vez la quinta, pues, ¿no? Estábamos solo los profesores, para el Día de los Profesores. Iba a cantar la de Minga Rosa Pineda. Con un amigo y una amiga mía, pues se llama Kareli, iba a bailar, folclor normal, pero me dio un nervio, yo no sé qué me pasó. ¿La chavala te dio nervio? No. ¿La Kareli? No, Ruiz. Como ese nombre, eso de Kareli, ya. A mí también me dio nervio. Entonces, se me olvidó la letra, todo, y me bajé normal, se me olvidó todito. ¿Vos solo te acordaste los destellos? Alejandro, hasta ahí, gracias. Alejandro era de los músicos, dice que cuando lo subían a la tarima, la primera canción, una canción, pa. Ese es fija que la canta un baje que está aprendiendo en música, es la canción que va a cantar siempre. Sí, o la una canción. A ver, en mis tiempos, las de Matar, Eterna Soledad. Lamento Boliviano. Y Te Quiero Tanto, Tanto, Tanto. Y Te Quiero Tanto. Ya si cantabas con una chaval era Te Quiero Tanto. Ah, esa tanto. La tenías que hacer. Pequeña traviesa. Ahora ya no, ¿no? Ahora, pues quién sabe, te digo. Porque vos te metiste en esto del tumbado. Vamos a hacer un poco de, para los muchachos aquí en la cámara, a Tararín y Tarará, que está con nosotros en el fondo de camarógrafos. Vas a hacernos uno de tus temas, porque tenés tu canal de YouTube, sí, ¿no? Sí, normal. Luannak. Luannak. Eso de Luannak es una combinación. Hablarnos un poco, mira, de eso. Mire, pues, perdón. Es una abreviación de mi nombre, pero también tomé una marca, pues, de una leche. No sé si se puede decir. Adelante, sí. Tírate tu chivo aquí. No, Nat, Lala. Lala Nat. Entonces, okay. Luan de Leandro. Entonces puse la U y ya. ¿Y cuánto te estás pagando? Nada. No, ¿lo hiciste por qué? ¿Qué? Estaba buscando un nombre y pues me lo tengo que hallar. Me pasé buscando y ese me gustó. ¿Te has estado desvelando, ¿verdad? Poquito ahí. Bueno. Tenés que beber su crawl porque sí, hay que, me imagino que te costó. No estoy jugando Free Fire. No estoy jugando Free Fire. Bueno, quiero que nos puedas hacer una de tus rolas. La primera que escuché, una que me gustó, es con un tequila. Con un
gigante. Esa la podemos tirar ahorita, creo que los derechos de autor los tenés vos, sí, lo sí. podemos tirar perfectamente nosotros en las plataformas. Un temón. No, este mon. La verdad es que para quienes no lo conocen se están perdiendo de un gran artista. Un joven talentoso con este flow que se está moviendo en toda América Latina con el género del corrido tumbado. Muy pronto va a estar produciendo un tema con los grupos Cortés, sí, sí. que es de los del grupo Los Hermanos Cortés, sí, de claro. León. Y vamos a escuchar la rola para que... Con un tequila, ¿verdad? Con ron plata y lo querés. Aquí aguantamos de todo, perro. Vámonos, perro. Para dar confianza ya. Dale. El intro. Y ahí entra. Pam, pam. Tomé un tequila y se me olvida. Me querías, me tomo otro y recuerdos pasan y no se me olvida. Ay, que me querías, me eches mentira. Ay, te voy a olvidar o tal vez llorar y pues me abres de herida. Ay, ¿qué me va a pasar? El tequila. Pásame el tequila. Y es que no me quiero bien, mucho menos pa' querer y pa' quererte a ti. Y es que no me quiero bien, mucho menos pa' querer y pa' quererte a ti. Y no se me olvida. Ay, que me tenía. Me eches a la alegría. Oye, buenísimo. ¡Epa! Pues tiene tu estilo, ese es lo rico, ¿no? Que tiene un flow original, que nadie te lo quita, y la parte de la guitarra es rico, ¿no? No, claro, es un músico completo. Y hablando de estilo, me gustaría preguntarte, ¿cómo lo creaste tu estilo? ¿Qué te inspiró algún artista? Sí. A veces, el estilo que nosotros hacemos es una mezcla de varios artistas, pero claro. ¿Qué artistas te inspiraron a componer y a cantar de esa manera, ¿verdad? Está buena la pregunta. Mire, pues a los 13 años, como le dije, comienzo con la guitarra. Y al mes yo ya quería andar escribiendo canciones, pero las primeras canciones no me gustaban y todas feas, pues. Y el que me inspiró bastante, un mexicano. Su nombre es Ed Maverick. No sé si lo conoces. Fuentes de Ortiz. Después fui con el tiempo ahí mezclando más género. Y me gustó bastante lo que el pop, así pues, popular, pues, cosas así movidas. Pero con regional. Entonces, regional, banda y pop. Y salió una combinación ahí. Aparte de Maverick, ¿tenés algún artista favorito que, es decir, que esté pegando, por ejemplo, que haya pegado en los últimos años? Pues sería Cristian Nodal. Cristian Nodal. Él quiere preguntar si Peso Pluma, nada de eso. El otro, ¿cómo se llama? El que está ahora. Natanael Cano. Y hay otros que... Natanael Cano supuestamente es uno de los pioneros. Sí. Pero hay otro que está también pegado, ¿no? Hay un montón de varios de esos que... Que están pegando, que es un género que está sonando. Está dándole. Y te gustó, pues, hacer este tema de tequila, pero vos nunca has pedido tequila. Pues no, nunca, jamás. ¿Ah? Jamás, porque está tu papá. Si querés lo sacamos y que nos contesté. Yo sentía como que te estaba pasando un trago ahí, pero no te estaba... O sea, la canción te O sea, dicen mucha gente que yo escucho canciones, los temerarios y no me da ganas de beber. Mentira, vos escuchás una rola, hay una inspiración, hay algo melódico que te crea una sensación de sentirte de... Es que la música genera emociones en las personas, y entonces, ¿verdad? Nos recuerda o nos trae momentos de nuestra vida. Y simplemente lo que hacemos, claro, es convertirla como un soundtrack de ese momento, correcto, que nosotros pasamos. Claro, y después te da ganas como... A mí, los temerarios no me da ganas de beber. No, pero si me escuchan... Me da ganas de morir. ¿Ah? Te cortaste los pulsos. Con una tortilla tiesa o con un maduro. No, es peligroso, fíjate. Oye, mira. No, es broma. Hablando un poco sobre la guitarra y todo esto te dio tu papá, ¿no? Sí, fue un regalo. Hace como 3 años va a tener esta guitarrita. ¿El último regalo que te ha dado no te da nada? Su papá fuera de cámara nos estaba comentando la tenés bien cuidada, que él le regaló su primer guitarra.
lo escuchaba cantar a las 2 de la mañana, se fue al cuarto, la agarró y se la regaló a alguien para que dejara de cantar. Ah, bueno. Ah, oye, y cierto, y te pones a practicar en tu casa, ahí tenés espacio para... Siempre me pongo en la casa ahí. ¿En de noche? No, me pongo en la noche, en el día, todo ahí. A toda hora, es un escritor bien prolífero. ¿Y dónde vivís? ¿A dónde vivís, por favor? Diriamba. ¿Pero en qué dirección? No, ya la dirección. No, ya la dirección. No, ¿pero en qué barrio? La Fans. Centro Escolar. Ya sabe, no alquilen casa por ahí porque lo va a estar desvelando. Porque esa gente todos los días con este sonido. No, no, necesitas bastante práctica. ¿Tocas algún otro instrumento? Andamos una rola que no ha salido todavía, es la que te dije. Uh-huh. Si querés la cantamos ahorita un pedacito. ¿Tocas otro instrumento en esa? Va como piano. Pero ya más suave, como balada. Alejandro tiene muchas inquietudes en la música, tiene su guitarra. Vos te gusta, ¿no? Bastante lo que hace la música también, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué te gusta? ¿Te parece el género de él? No es un género que digamos que octás vos, porque él escucha bastante así a Israel Lanuza, Juan Caldera, algo más. Sí, yo soy más de Lanuza, Caldera. No, yo también. Ya nadie se acuerda de él. De Johnny Barber, muy sí, bueno. Nadie se acuerda de él. Soy más de ese tipo de música. Sin embargo, tu música pues me ha encantado un montón y por varias razones, ¿verdad? La composición, melodía, tu forma de cantar. No, la melodía. Se siente, se palpa, ¿verdad? Todo claro. Lo que sentí al momento de cantarla. Y algo que te quería decir, que quería aclarar, uno no necesariamente tiene que beber tequila para escribir del tequila, ¿verdad? Agustín Lara, por ejemplo, no conocía Granada, España, y escribió una de las canciones más bonitas de su repertorio, que es Granada. Igual Nino Bravo, por ejemplo, no conocía América cuando escribió América. Claro. Entonces, no se necesita conocerlo para poder cantarlo. Israel Lanuza compuso Brasil también, Brasil. Brasil 2014. 2014 sin y no haber necesariamente. Salido de San Rafael del Sur en su vida. No va bastante Guatemala. No, es broma, pero te felicito. La música de él, en lo personal, me gusta un montón y yo creo que hay que darle la oportunidad que se tire otra rola. Lo que pasa es que cuando estás escribiendo, tenés que buscarle la rima. Entonces, tequila, ¿no? O sea, tequila te funcionaba con... ¿Con qué otra palabra culminas ahí? Dame un tequila y se me olvida. Una joya. Y yo creo no puede decir joya, no puede decir ron plata. Vamos a cambiarle, a hacerle una versión con otra bebida. ¿Con qué le pongo una bebida? Con cajinazo. Con cajinazo. Ah, no podemos decir más. Con una joya, con una joya. Con una joya. Y con una joyita, ay, te voy a olvidar. O tal vez llorar, échame. El caballito, taratán, pásame la joyita, ahí está. Con manguito. Mira que qué no. Buena rola. Sé, fíjate que no se escucha mala con joyita también. No se escucha mala. ¿Vos veíste joyita? Sí, claro. Cuando era pobre. Bueno, ¿verdad? Y también yo veo. Sigo siendo, pero ya veo otra cosa, pues me hace daño. Muy bueno. Creo que tenés talento, fíjate. Podríamos decirlo porque, ¿qué pasa? Que muchos de los artistas que están saliendo de género urbano y que hay ahora. Todo es lógico, no tocan un instrumento. Y vos has visto cómo se hacen las pistas, ¿no? Uh-huh. Con un teclado como de dos. Un MIDI. ¿Eh? Sí, ahí hacen todo. Es más sintético, vos estás haciendo, estás tocando un instrumento, te estás desarrollando el oído y te entonás, ¿no? Y te metes tu flow y todo. Vas a hacernos otra pieza ahí. Una que no ha salido, se llama Beso Lento. La que no ha salido es una muchacha ya que está, pero está en la modelo. Vale, pues. Esto ya no es como el corrido, no, es más para tal. Después nos contás, vale, pues. Ya se le había cantado a Alejandro. Vale, pues. Como para estar tranquilito. ¿Has andado tranquilo vos? ¿Cómo? ¿Has andado tranquilo con algunas añas? Ah, no, todavía no se ha dado. No, dale. Esperé un futuro incierto, tal vez no era el momento. Y hoy me desesperaba y que me quedaba en un frenesí. Y bajo la lluvia te buscaba, dulces chocolates, tu mirada. Y qué más me quedaba estar aquí, qué más me quedaba estar aquí. Y bajo la lluvia te buscaba, dulces chocolates, tu mirada. Y ¿qué más me quedaba estar aquí? ¿Qué más me quedaba estar aquí? Y bésame tan lento, ay, con tu movimiento, que tú eres como el viento, llevándome así, ey. Y bésame tan lento,
ay, con tu movimiento, que tú eres como el viento, llevándome así, tal vez podemos llegar de la cama al sofá y nos quitamos la ropa y el lápiz labial. Y el lápiz labial, tal vez me acordé del olor tu perfume, del color de la noche y penumbre. ¿Qué pasamos? ¿Qué pasé? Excelente. Los fres. Loco, me desodorante, desodorante de bolita, papá. No, mira. Rolón. ¿Qué rolón? Rolón. Muchas gracias. ¿Qué? Loco, es impresionante para que vean lo que puede hacer. Rolón, papá. Lo que puede hacer. No, tiene una letra. Hoy escribí. Esto ya es poesía, te voy a decir. Tiene tu. Te metes mucho la parte de la poesía. Creo que. ¿Estás escribiendo, loco? Sí. Nos ponemos a escribir, ¿cierto? ¿Ponemos cuando sí, estás con alguien más o solo vos? Esta canción me salió solito. Solito. Solito hace 2 años. Y ahí quedó. Es muy buena, fíjate. Muchas gracias. Ahí está. Es un tema. ¿Eso lo tenés grabado? ¿Lo tenés en tu canal, en tu plataforma? No, todavía está en el proceso, en creativo. O sea, entre aquí, lo que estamos, pues ya. Mira, vos te producís todo. Vos te grabás, tenés tu computadora. ¿Cómo haces para...? En la primera canción. Uh-huh. Después... conocí un muchacho gracias a la profesora que se llama Gabriela, uh-huh. Buena persona. Un saludo para Gabriela, ya, sí, que nos está viendo, Gabrielita. Entonces, nos conocimos, normal. Fue en la Salle. En la Salle, pues, de Diriamba, nos conocimos, hablamos. Voy a clase de ella, lo sabes. Y ahora sí, normal, directo. Lo conocí en Jinotepe, se llama Hansel. Un muchacho recio ahí, le sabe bastante. Entonces, Hansel, el que te graba, ¿verdad? Sí. Qué genial, loco, te felicito. Leandro, ¿ha escrito alguna vez alguna canción por amor, por despecho? Por despecho puede ser, ni te amo ni te odio se llama la canción. Ok. Bueno, ¿Hay alguna chava que te uh-huh. mueve el piso, que te haga mandarle recarga y luego no te conteste? Todavía no, pero... ¿Hay una bandida ahí? ¿Alguna profesora que se llame Gabriela, que te guste? ¿No? ¿Hay una profesional de la mentira que ande ahí detrás de vos? Todavía no, pero cuando se dé, la aprovechamos y le escribimos algo ahí. Bueno, pero ya has escrito, ¿verdad? Despecho. Ya, ni te amo, ni te odio. Ni te amo, ni te odio. ¿Cuál es la historia detrás de esa canción? La historia en sí, la canción, habla de que ambivalencia. Te busco, pero vos no me querés a mí. Entonces... ¿para qué vamos a quedar como enemigos? Te voy a seguir amando, pero también te voy a dar a la misma vez, pues, y ni te amo, ni te odio. Hay que poner un diccionario para la gente. Bueno, me gusta, fíjate. Y esa la tenés ahí para que la... ¿Cómo se llama? Un pedacito, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, está bien. Ni te amo, ni te odio. Es rápida, vamos a ver, aquí. Y en la noche mientras te lloraba, el corazón se me arrugaba y tenía que decir... de que no eras para mí, pues me tenías bien confundido y quiero mil cosas aunque no sean contigo. Y como te digo que yo te sigo mandando flores todos los domingos. Buenísima. Estos temas están ya, este sí lo has producido, ya está en tu canal. Sí, ya está. Está en tu canal, tenés otra plataforma. Spotify, Apple Music y Deezer, todas las plataformas digitales. ¿Cuánto tiempo tenés de estar grabando ya, ya como con ya. Directamente a las plataformas y todo? 6 meses. ¿6 mesecitos? ¿Y cómo ves la reacción de la gente? Pues, ¿sentí que te puede llegar a más, pero o solo te estás moviendo en algunas plataformas? ¿Cómo? Me gustaría llegar a más personas todavía, más personas, porque de por sí he conocido a ciertas personitas ahí de largo, uh-huh. Así que hola, que nada, y así. ¿Y les parece...? ¿Tu tema te has reunido con otros músicos? ¿Te han hecho propuestas? Sí. Me gusta. Fíjate que están muy buenos los temas. Creo que sí, ¿verdad? Es un artista joven que tiene mucho talento y esperemos para que se puedan desarrollar algunos conexiones con fuera del país también. Porque tu género está bien internacional. No creo que se debe llegar aquí. Es para exportarlo. Claro, sí. Claro. Hablemos entonces de tus planes. De mis planes. ¿Qué pensás hacer en el ámbito artístico, ¿verdad? Primero hablemos del ámbito artístico, luego personal. Yo sé que hay estudio, hay esto, lo otro, pero quiero saber hasta dónde querés llegar. Sinceramente, sería bonito conectar con bastantes personas que coreen las canciones y sería bien bonito porque transmitir esa emoción y que ellas lo sientan, o ellos lo sientan, ellas. Ellos, ella, ellas. No nos metamos en polémica.
Sí. No, qué bonito, qué bonito. ¿Tenés planes, por ejemplo, alguna vez producir un disco completo, sacarlo? Cuando tenía 14 años, comencé a escribir y dije, tengo que hacer un álbum. Así, de repente, a los 14, y comienzo a escribir, pero ninguna me pareció al final y pues quedó guardadito. Bueno, y hace 14 años se grababan discos completos, Alejandro. Ahora no, no graban un disco. Sí, ahora ya. Ahora solo graban un sencillo, un hit, lo pegan 6 meses, 3 meses, le hacen el challenge o le hacen el TikTok y ya. Yeah. Se hacen una carrera musical. Sí. No, estamos en eso. Vos tenés varios temas que si llega un momento se pueden viralizar en alguna plataforma, pues van a ser un éxito, porque son temas bien a la tendencia, creo, ¿no? También ha pegado a la tendencia. Estás escuchando al artista nuevo, ¿no? Estás sí. escuchando lo que están produciendo también. Sí, también, también. A ver, para vos es tendencia, para ellos es lo que escuchan diario. Sí, o sí. sea, pero es tendencia. No deja, o sea, en las redes ahorita está 3 meses un tema y de repente desaparece y ya no vuelve a escucharse. Lo que pasa es que más o menos yo siento que esta generación es como robótica, más o menos sí. robot, porque escuchan solo lo que está en tendencia y pues lo otro ya. Ya no hay, ya no. O sea, la tendencia, el que salió el TikTok. Ahí ¿Cómo quedó. Si ya nadie compra discos? ¿Ah? Ya nadie compra discos. No, y es que no has visto los más vendedores de discos, ahora son reggaetoneros. ¿Y cassette? No. ¿Cassette? No, una gorra, yo cassette. ¿Vos conociste los cassettes? Pues ahí en películas, así normal, lo mirabas, en películas, pues. Pero en el video tuyo, sí, sale sí, un cassette. Era de mi mamá. Ah. Le pedí prestado, pero se quemó, entonces. Ah, te voy a meter. Hizo un video él, lo editó. Sí, lo vi. Y sale lo vi, un cassette. Y yo decir, los cassettes nosotros los escuchábamos, teníamos que regresarlo. Uh-huh. A mí me pasaba una anécdota con unas personas, cuando las películas, pues que se vendían bastante en DVD, pasaba el vendedor de DVD y le decíamos, loco, vamos a probar la película. La probábamos, mirábamos que era buena, y hay un brother que tenía, ni les cambiaba los discos y se los regresaba al vendedor de discos. Tomale y dice, no está buena la calidad, y se dejaba. Loco, ese más era araño. Y teníamos un ese escuadrón. Ese más era vos. No, éramos. Te voy a explicar. Teníamos un escuadrón que se llamaba Escuadrón Guasinay Claribel TNT. Era un escuadrón que nos mirábamos películas de noche. Ya. El equipo Alfa. Era una onda. Dinamita, buena onda. Solo películas TNT, miraba, bueno, en la tarde, y ya entonces la gente, los más se metían, yo tenía una sala de videojuegos, entonces los más se mantenían ahí, y entonces todo el mundo, era muy buena la época de los CD, nosotros pasamos con el CD, el Digman, era incómodo andar con un Digman. Depende, era si el tuyo no era antimovimiento, que me imagino que de eso no, estaba hablando, se te detenía el Digman, pero había uno antichoque, se llamaba, uh-huh. Vos podías andar con él y no se te dañaba. No tanto correr, jodido. ¿Quién en ese entonces andaba con un Disman corriendo? No sé. Hay gente que lo ponía aquí en la cintura. Hay de ver sus locos, sí. Lo más que andábamos era como en la mochila, ¿verdad? Hay gente que se lo ponía en bicicleta, andaban en. Yo tuve uno, pero no era antichoque, lo que era bien cómodo. Estaba escuchando la rolita y te regresaba. Animado. Mira, esos son los dispositivos de nuestros tiempos y también fue nuestro entretenimiento. Para muchos que crecimos, ¿verdad? En los 90 y los 2000, la música era parte de nuestra vida. Y yo creo que todavía, ¿verdad? Pero en menos niveles, siento yo. Por eso mismo que me dicen de que ya no hay tanto discos ni tantos artistas. Yo tengo una pregunta, vos, hablando de entretenimiento. Aparte de la música, ¿qué otros hobbies tenés? ¿Otro hobby? Pues me gusta más que todo escribir y también lo que es la fotografía o como producir así como cortos, cinemáticos. Uh-huh. Sus videos son bien cinemáticos, por eso. Tu video es muy bueno. El video de Tequila me gustó bastante porque es bien cinemático. Gracias con unos amigos, bueno, armamos. Lo siento con Blanquinegro, sí. 460. Nos reunimos ahí y le digo, me ayudan a grabar un video para una canción. Pues le pregunté a una amiga, que es la que sale, y pues comenzamos a darle. ¿Y te gusta el cine? 50-50, te diría. Pero uh-huh. ver películas o cosas así... ¿Y cómo te nutrís del material audiovisual? ¿De dónde sacas los planos y todo eso? Más que todo, te podría decir que en las cinemáticas de ciertos juegos. Ah, ok, ¿te gustan los videojuegos? Sí, así, bastante. Ya no los juego mucho, pero me trae como nostalgia. Lo que... Sí, porque parecía como Black Ops 2, ese. O Black. Se parecía mucho al de Black, con aquellas transiciones así. Y el juego de Black está como en blanco y negro, tiras papeles, quemas fuego... Detalles, eran detalles, pero está muy bonito el video, está súper entretenido, vos lo mirás visualmente, no es necesario que salga él, es artístico, sí, no, pues. yo lo vi, el video es muy bueno, y entonces todo el mundo está acostumbrado a ver todo literal, cuando es abstracto todo, pues no necesariamente que el video diga, voy caminando, vaya caminando, pues, puede estar flotando, estar, no sé,
pero la idea es que no sea... Me gusta todo el trabajo que están haciendo. Y este, además que estás estudiando una carrera de ¿pensás hacer algún tema en inglés? O sí, y si se da, pues la hacemos. Dice, hacemos la de Managua 2.0, Brasil 2.0. No sé cómo. ¿Vas a hacer la de la NUSA? ¿Te gustaría hacer? Tienes que preparar la canción del Mundial del 2026, ¿verdad? En Estados Unidos. No, tiene 18 años, está entero este brother. Está para... Sí, está iniciando una carrera que es muy bonita, ¿verdad? También te decía, demandante. Yo le comentaba a él, fuera de cámara, que para mí la música no es una carrera de velocidad, es de resistencia. De resistencia. Ahí tenés que quedarte. Tenés que quedarte y con el talentazo que tenés, pues, seguirlo trabajando y cultivando, ¿verdad? Te voy a comentar algo que le pasa mucho a los músicos, que si no se cultivan, pues no van a salir del mismo tipo, no salen del mismo tipo de canciones, por mejor asesorados que estén, es lo que saben hacer. A veces la necesidad, creo que la necesidad ha sido una parte de que los grupos, muchos artistas, que son muy buenos compositores, que escriben, que son músicos, tocan bastantes instrumentos, pueden tocar un montón de cosas, pero la necesidad te lleva a meterte al chinamo, a meterte a trabajar en un grupo de cumbia, que no está malo, pero estás apellido... Mira, aquí no vas a estar mandando en directa, aquí nombre y apellido, aquí todos sabemos. No, lo que pasa es eso, y te tenés que ir ahí porque ahí te están pagando, y te están poniendo el chivo, y dejas tus proyectos, decís personales, y así le ha pasado mucho. Entonces te meten a chiviar, te van a una banda, te van a... Y ahí andan matando el chivo. Él es bastante joven. ¿Conoces el término chiviar? Sí, en la música. Es como cuando te invitan a algo a tocar, porque te van a... Correcto. Sí. Ese es matar chivo. Sí, matar y chivo. Te tiras tu ranchera de vez en cuando. Sí, también. Ahí. Tenés a tu estilo, pues. A mi estilo. Ahí, más suave, pues, más... Así. Porque no llego, pues, el tono de la voz. ¿Y te has tirado rolas de Vicente? Sí, un millón de primavera, Joan Sebastián también. De Joan Sebastián. Sí, Joan Sebastián. No, Los Tigres del Norte y Paulina Rubio. La de Pero tú qué me has dado. Tirala esa. Vámonos, pues. Al estilo de nuestro amigo Leandro. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedía. Sin embargo me reclamas. Yo te daba hasta mi vida. Ay, ay, ay. Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Excelente. Bueno, ya saliendo un poco de la parte artística, háblanos cuántos son, cómo es tu familia, háblanos de tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Diría que somos una familia bien unida, es grande, porque somos 7, creo, en la casa. ¿Crees? Porque hay otros que tienen encerrado un closet. No me acuerdo, 7, mi hermanita, los chiquitos. ¿No te acordás? Tienen a Hugo encerrado y le hay uno que tienen ahí afuera en el patio. Ah, tienen uno ahí encerrado, dice que no lo sacamos, dice no que se llama Hugo, tu hermano de Mel. Le dan cabezas de pescado en él. Referencias de los Simpsons y lo conoce, sí. Por eso. No, vos viste los Simpsons, ¿no? Entonces, ¿tenés un hermano mayor o menor? No, yo soy el mayor. Vos sos el mayor. Yo soy el mayor. Ahora son chavalos todos. Soy el mayor, desgraciadamente. ¿Por qué desgraciadamente? Vos sos el ejemplo para tus hermanitos, ¿no? Pues una, pues está chiquita. Ah, la niña. Sí, se pone con un... Te sigue ahí la percusión. Me hace así, pues, cuando estoy... la guitarra. ¿Qué edad tiene? 2 años. Está chiquita. Qué lindo. Sí. Entonces, claro. ¿Vivís también con tu mamá, tu papá? Mi abuelita... Mi abuelita y pues... Ah, ¿tu abuelito? Sí. ¿Tus tíos? Mis tíos. ¿Tus tíos? Somos una familia bien unida. Los vecinos no llegan ahí a prestar azúcar. Ahí también. Las gallinas de los vecinos. ¿Tienen patio ahí? Habían gallinas. Ya no hay gallinas ahí. De repente no sé qué pasó. Después del 31 de diciembre desaparecieron las pobrecitas. Y las gallinas no eran de ustedes, eran del vecino. Que no se den cuenta. ¿Y qué te gusta comer a vos? ¿Qué te gusta qué comer? Sinceramente, si me da gallo pinto los 3 tiempos, te lo como. Me gusta lo que... No son gustosos. O sea, para un evento, ya saben, dímele gallo pinto. No, la catamal también, que me lo combiné ahí con la catamal. ¿Y deporte no has hecho nunca? ¿Cómo no? Me gusta andar, pues, con mis primos, Ernesto, yo y todo eso. Joan y yo. No, ¿cuántos primos son? ¿Will? ¿Cómo? ¿Will? También. ¿No es primo tuyo? Igualito.
Y entonces somos bastante. Son varios, primo. Somos varios. Una sola familia. Somos. O sea, si decís que el apellido de ustedes es... Ortiz. Es bastante común ahí, en la zona donde viven ustedes. Pues donde vivo no, pero... En Carazo no. En Carazo, no es muy común. 9 de cada 10 apellidos son Parrales. ¿Parrales? Sí. Ah, bueno. Es el papá que dice. Nueve de cada 10 apellidos son Parrales. Entonces, fútbol. ¿Qué juegan? ¿Perrera? Perrera. Nos íbamos al campo de las canchas de las madres, como quedaba cerca. Nos íbamos ahí, me iban a buscar y nos íbamos. ¿Al Chila? ¿No juegan en el Chila? No, muy largo. No, muy largo. Ahí en el parque que queda por la policía. Ese mismo. Ese es el parque de las madres. Parque. Fútbol sala. Fútbol sala. No, pero íbamos con una pelota. Ajá. El balón era para campo. Ah, ok. Lo ocupamos. Iban a patear ahí para hacer... Está bueno. No tuviste nada profesional. Pues. ¿No tuviste en equipo? Estaba de chiquito, me gustaba el fútbol. Estaba con mi papá, me metió el Planeta Fútbol y todo eso. Habían como grupito. Correcto. Me meto, pero solo fue un sábado, ya no me gustó. Y pues me salí. Ah, ok. Sí, ahí está. Sí, de ambas también cultura. ¿Y qué jugabas de videojuegos? Que me decís que te gustaban mucho la cinemateca de los videojuegos. ¿Qué juegos jugabas? Jugaba más lo que en Metal Slug. Ah, Metal Slug, bueno. Después hubo un tiempo que lo fui dejando y hasta que ya casi no juego. ¿Qué clase de clásico? Metal Slug. Sí, calidad de juego, dice. Sí, calidad. Primero ahorita sacaron uno, un remasterizado. Va a sacar el remasterizado de Metal Slug. Buenísimo. Hasta el 6, 7, creo que. Muy bueno Metal Slug. Buenísimo ese juego. Solo... una mala cera. José, y reía que ya... Vamos. Vamos solo a ir finalizando. Una última, hablar un poco sobre... Tenés, para este año, vas a sacar tus 2 o 3 temas nuevos. Sí, me gustaría sacar esta que le enseñé a ustedes ahorita. Beso Lento. Con una amiguita que se llama Génesis. Sí, va con unas voces. Esta sí va a haber beso. ¿Con la amiguita te va a besar? No. En las voces va... Todos entendimos... No, dijiste que Génesis, van a dar un beso lento. Génesis, o sea, cuidado. Este año sí terminás soltero. ¿Qué onda? ¿Vas a...? Estamos viudos. ¿Estás viudo? Murió el amor. Vamos a despedir con una última canción. Quiero agradecerte. Fíjate que tienes talento. Y creo que son de los talentos que tenemos que apoyar. Y jóvenes con un futuro amplio, creo. Sí, yo como viejo meco y baboso me voy a tirar ahí un discurso de mi cámara. Me alegra mucho, loco, escucharte. Es un pequeño hilo de esperanza para mí porque trabajo con muchos jóvenes, ¿verdad? Y de repente me los encuentro enfocado en otro tipo de situaciones, en otro tipo de intereses, ¿verdad? Más la fiesta, más los amigos, más esto. Y ver que hay gente talentosa como vos, súper joven, además súper educado, loco. Yo siempre le admiro un montón a la gente que viene puntual, que se presentan, que vienen... que son educaditos, ¿verdad? No quiero mencionar nombres, pero aquí, no en este programa, sino en este estudio, hemos tenido jóvenes no tan agradables, ¿verdad? Y que son conocidos por eso, por ser desagradable y maleducado. Loco, y vos como artista sos súper educado, súper agradable. Te felicito. Y obviamente no solamente la felicitación a vos, sino a tu familia, porque sí. Todo eso inicia en el hogar, ¿verdad? La educación viene desde la casa. Desde la casa, los valores que te enseñan, y la música que te han inculcado, que algo que no hablamos, pero su bisabuelo también tocaba guitarra. ¿Todavía vive? Sí, todavía. Ya lo había matado, lo siento. Entonces, tu bisabuelo toca guitarra, y eso es lo que se le debe heredar a los chavalos, loco. La música, se les debe heredar el gusto por el deporte, el gusto por la lectura, que ya casi nadie lee, y además por los buenos valores, así que... Te felicito, Leandro Ortiz, hijo directo de la ciudad de Iriamba, cuna del fútbol nicaragüense y también el hogar del huehuense, ¿verdad? Nuestro macho ratón, que un gran piropo para vos, no tenés nada de huehuense. Okay. Solo que heredaste la cultura, pero sos un hombre sumamente, o un chavalo, ¿verdad? Sumamente educado. Espero que te vaya bien en todos tus proyectos, tanto musicales y tus proyectos personales, pues contá con el apoyo en este pequeño medio de nosotros, de José Noé y mío, y espero que la próxima vez ya tengas más rodaje y nos tiremos un par de tequila. Un par de tequila, y así tal vez no dan permiso, no creo. Y allá, no, pero para robándola acá. Y lo bonito de todo esto es el apoyo que tienes de tus padres, loco. Sí, eso, sí, es una sí. cosa que, el que apoyo lindo, es bueno lindo. Y te acompaña siempre. Eso te está matando Rally con las añas, pero no te preocupes por esa mentira. No, lo que pasa es que está bueno que te acompañe, que te esté siempre ahí. Y eso es bonito, loco. Fíjate que a veces
uno se aleja mucho de la familia. Y cuando se da cuenta, te pasa eso y después se vuelve a repetir con tus hijos se te alejan. Entonces llega un momento que uno en la vida dice, necesita de la familia. Y es bueno que aproveches a tus padres ahorita, porque después es difícil. Después es difícil cuando ya tenés una familia, tenés que alejarte y ahorita agarrar los consejos, bueno, de gente que te vas a encontrar. Y creo que todavía hay salvación para este mundo cuando escuchas gente talentosa como este, ¿no? Ya no están buscando producir algo, no están cayendo en la tendencia y todo eso. Un día va a pasar de moda todos esos retos. Sí. Van a quedar ustedes los buenos artistas. Nos despedimos, ¿algún mensaje? Y una rola, por favor. Nos vamos. Vámonos con el primero, la rolita, entonces. El mensaje, bueno. Cerramos con pa, pa, pa. Si tienes un sueño, duerma. Siempre... No. Compre una cama. No vamos a decir marca. Yo tengo un problema que cuando me voy y me acuesto, siempre me duermo, loco. Hay que dormirse. Dejemos que el chaval lo dé su mensaje. Si tienes un sueño, siempre luche por ese sueño, porque no sabemos que si se puede llegar a dar o no, pero no se queden con la gana, siempre hacerlo. Porque tal vez en eso, digamos, supongamos en un mes, estuviste dando todo tu esfuerzo. Pasaron 2-3 meses, tal vez los demás no miraron, pero vos caminaste de este escalón hasta aquí, se podría decir, un escalón bien grande, notable. Excelente, muy bonito. Y si tu sueño es la novia de tu amigo, lucha más. Se puede dar. Vámonos con la canción. Se llama Lugar Favorito. Ah, es muy bueno también ese. Lugar favorito aquí. Ya. Bueno, claro, yo soy el manager, cualquier cosa. Contratación, ahí vamos a poner los números. ¿Todita o cómo dice usted? Toda. Comenzaba así. Shh. Dele. Ese es Chayanne. Tantas cosas han pasado, que aún así me he preguntado, y aunque te tengo, quiero decirte que eres, que tú eres eso y mi lugar favorito. Y aunque no creas, insisto, y mi apego emocional. Y es que siempre me das paz y disfruto estar contigo. Y aunque sea un momentito, y si no es contigo hoy, entonces dime mejor en el oído. Quédate conmigo hoy, quédate un rato más. Quédate conmigo y quédate. Es que yo te llevo dentro y bien adentro de mi piel. Tan solo sentir tu cuerpo, siento que vuelvo a nacer. Y dame de los besos que te di. Dame de los besos que me das. Dame de los besos que te di. No te di, dame de los besos que me das. Gracias.